Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Quieres conseguir el emote baile de cobra? Pues te recuerdo que estás en el video correcto, así que pues bueno, si tú quieres hacer bailar la escuadra como yo, pues suscríbete al canal, activa la campanita y más que nada ve dejando tu gran like, ya que te enseñaré a cómo vas a conseguirlo, así que estás en el video correcto. Comencemos, cracks. ¡Ey! ¿Qué pasa, chicos? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Y pues el día de hoy vengo muy contento, ya que vengo con un nuevo video para este hermosísimo canal. Pero antes que nada, recuerden que si es primera vez que ustedes ven uno de mis videos, yo los invito a que se suscriban a este hermoso canal. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de todo tipo de video que yo suba, ya que se viene información súper buena. Y yo pues me encargaré de traerles todo lo contenido, todo lo mejor que pues venga sobre las informaciones, ya que pues yo veo que están apoyando mucho el canal y yo pues tengo que poner muchísimo de mi parte. Así que pues bueno, el día de hoy te enseñaré a cómo vas a conseguir los 12 emotes que vienen con la skin de cobra, ya que muchísima gente está haciendo mucha tendencia de esto y no quiero que ustedes se enreden con otra gente, y quiero que aprendan a cómo se van a conseguir realmente, ya que no quiero que caigan en estafas. Así que pues bueno, comencemos con este video, cracks. Como estás viendo, nos encontramos en mi cuenta, así que pues bueno, vamos a pasar a la parte de inventario para que vean todo lo que contiene esta skin legendaria, que no manches, a mí me sorprendió bastante y la conseguí yo creo que con muy poquitos diamantes. Así que pues bueno, vamos a pasar con lo primero, que es el traje morado, que aguas, a mí la verdad que me gusta mucho. Así que pues bueno, vamos a pasar también con el traje azul para que lo vean, ya que pues vamos a hacer un videito súper rápido mostrándola, ya que me gustó bastante y quiero que pues ustedes sepan cómo es la skin. Así que vamos a pasar con la parte azul, que pues también se mira súper bien, a mí me gustó. Y también pues la parte amarilla, que aguas, tiene mucho, o sea, fue lo que más me gustó, que hasta podemos hacer el traje combinado de colores como tú lo quieras. Fue lo mejor que pudo hacer Garena con esta skin, que la neta yo creo que la conseguí con muy poquitos diamantes. Así que para mí, yo creo que lo más chingón es el traje rojo. Para mí yo creo que no tiene otra excepción, se mira súper chingón. Así que tú coméntame aquí en la cajita de comentarios cuál traje se te hace más chingón a ti. Así que pues bueno, vamos a pasar a la parte de colección para ver los emotes de los cuales estamos hablando. Como están viendo, nos encontramos aquí en la parte de emotes, así que vamos a reproducir el emote encantador de cobra, que no manches, está súper chingón, así que vamos a mostrárselo. Y como ven, este emote es el que viene con la skin legendaria de cobra cuando tú la obtienes. Así que también te voy a mostrar pues el emote baile de cobra, que es el cual hace bailar a todas las escuadras y se pone bien loco todo esto, que el cual está muy chingón, y ese poniéndolo en la lobby, muchísima gente se te arriba. Así que pues bueno, ustedes estarán preguntando, Oscar, ¿cómo se consiguieron estos dos emotes? La verdad, no hay duda alguna, se consiguieron por medio de que tú hayas obtenido esta skin legendaria. Si tú no la obtuviste, no vas a poder obtener estos emotes, que pronto van a ser exclusivos. Así que no quiero que haya ningún problema. Si este video supera la gran meta de 100 likes, yo les regalaré esta skin legendaria a 3 personas. Así que, ¿qué esperas? Vamos a apoyar este video, apoyémoslos para que nosotros lleguemos a cumplir esta meta. Así que pues bueno, nos vemos en un próximo video. Video, cracks.